Muy buenas, cazalogro, caza trofeos. ¿Qué tal estáis? Bienvenido de nuevo al canal. Soy el Sephirox. Hoy vamos a ver Monskar, que acaba de entrar en el Xbox Game Pass. Vamos a ver, como siempre, los primeros pasos, las impresiones, el tutorial. Es un jueguecito 2D. Vamos a ver, como siempre, los trofeos, ¿vale? Los logros en este caso. Y vienen en inglés. ¿Por qué? Vamos a ir viendo. Cast the very first. Esto tiene que ser la primera habilidad, quizá, o algo de eso. Estar en inglés, todo, no sabemos los términos que utilizan en concreto. Estunea 50 enemigos. Utiliza el primer Doppelganger de Grey. Muere 10 veces. 25 enemigos muertos por Spike. Equipa headstone, equipa gemas de piedra, imagino, en todos los slots. 5 enemigos matados en menos de 3 segundos, ¿vale? Parry enemies successful 50 veces, ¿vale? Que hagamos parry con los enemigos 50 veces. Descubrir todos los tipos de armas especiales. Y ahora los logros secretos que se pueden deshabilitar aquí. ¿Había una opción? ¿Solo lo han metido para PlayStation? 25 enemigos muertos. Con efectos. Maximiza a Igor. Los secretos, la mayoría de los secretos suelen ser siempre temas de la historia, para no espolear. Maximiza el daño del arma. Maximiza la vida de auge. Encuentra a Doppel y está muerto, ¿no? La muerte de Doppel. Etalak sobrevive al final. Yarema vuelve a Claiborne. Adeline Player trae 3 recompensa de Tier 3. Hay logros que todavía están al 0, cuidado, Va a ser complicadillo, va a ser complicadillo. Vamos a jugar del tirón. No pone nada de dificultad. Conforme se acerca la esencia, todo se duplica. Quiero pensar. No nos va a dar a elegir. Rejected by those I had made. I shaped them in the image of man. Clay, bone powder, and a drop of ichor. Just that was enough to make something mad. You've been tainted too, haven't you? No, don't say a thing. They've just taken too much after humans, of our darkness and malice. Now, they're all cleft with it. Maybe I am a god that failed. You're trying to soothe me. See? My loyal pristines should have returned a moon ago. None of the 8. Is that so? Ninguno de los 8, Cuidado. Solo quedan 5. Solo quedan 5, por eso quizá. As long as she lives, the communion is destined to happen. The moon will feed on them no more. For this will have to brave many, many moons to come. Tengo que hacer frente a muchas lunaciones. ¿Qué dices, amigo mío?
Bueno, antes que nada, decir, ¿vale? Que nos han dicho los desarrolladores que ahora mismo cuando terminamos el juego parece que hay un problema, que el personaje no sube más de nivel, pero lo están tratando de arreglar, ¿vale? Lo están arreglando, así que no preocuparse. Si hay un problema de que el personaje, una vez que ha pasado, que se ha pasado el juego, parece que no sube de nivel, pero que lo están arreglando, ¿vale? Así que no preocuparse, que los próximos parches vendrán corregidos. No lo hagas, te lo suplico. Y ahora vamos a ver por lo menos los primeros pasos, las impresiones. Tomar por nuestro zapato hace mucho, hermana. La próxima vez que nos veamos seremos enemigos. Esa es mi chica. Sin ti yo... Encuentra al escultor. Escultor ahí parece ciego, tío. Me muero de hambre. Vale. Aquí atrás hay algo. Tenemos doble salto. Perfecto. Bueno, a ver, correr. Sí, correr automáticamente. X, atacar. Te reviento. Ah, vale. Hay varios toques. Bumba. Vale, ahora mismo no nos hacen nada. Ahora saltamos. Pero en vestir no quito vida, simplemente parece que es como si esquivara. ¿Qué es esto? ¿Qué hago? Vale, damos para arriba. Me he pulsado X para arremeter. Buah, chaval. Ah, claro, saltamos y... Vale, perfecto. El icono anima líquida, la mismísima esencia del ser humano. Los rivales para sanar las heridas, LB. Vale. Vale. El espejo oscuro puede guardar el proceso de Irma, aprender en brujos. Vale. Es un... Vamos primero arriba. Es un... Hostia, aprende ráfaga 1, un embrujo básico, ¿vale? Podemos... Es como un Hollow Knight, ¿vale? Aprendiste un embrujo y lo equipaste. Vale. Es como un Hollow Knight, ¿vale? Para que lo sepáis. Hay que ir desbloqueando el mapa, ya porque no puedo hacer el doble salto, tío. Madrid. No me deja, vale. No me está dejando ni hacer ahora mismo el doble salto. ¿Qué está pasando, tío? Para soltar círculos, ciertos obstáculos y me necesitan brujos. Aprende hechizo con el espejo, ¿vale? Pero ahora, ¿por qué no me deja tirarlo, tío? Ah, los dos a la... ¿Serán los dos a la vez? No, no me deja aquí. No me deja, tío. What the fuck? Vale, tengo que cargarlo, imagino. Vale. Hay que cargarlo, vale. Vale, perfecto, hay que cargarlo. Los embrujos estropean el licor. Revisa el licor azul en la barra. Puedes purgar, vale. Mi pregunta es, ¿el daño lo podremos aumentar también, no? Trepar la colina, vale. Recogiste polvo de huesos, perfecto. Oh, ya me ha dado, tío, what the fuck. Vale, R de cuando los enemigos... Cargar para realizar un parry. Presiona LB cuando los enemigos cargan. Vale. Vale. Esto es los 50 parry que hay que hacer para... Empuja a los rivales aún más lejos para remeter contra ellos, vale. Revisa los objetos que tienes y equípate con alguno de las pestañas. Vale, ahora mismo creo que no tengo nada.
Aquí puedes equiparte con embrujo y amuleto. Ataque especial, ahora mismo nada. Vale, tengo un amuleto. ¿Qué es? Empuja a los rivales aún más lejos, ¿vale? Perfecto. El mapa. Vale. Parece que se me ha bloqueado el triple salto. No sé si es que... Vale, es que parece que puedo... Fuck, no me había dado cuenta, cuidado con la vida, gente, Y perdió todo su polvo, puedes recuperarlo donde murió. Cuidado, cuidado, porque no me había dado cuenta de la vida, Es decir, estamos aquí en plan en el tutorial y no me había dado cuenta yo. No me había dado cuenta yo de que estamos fritos de vida, Os lo digo ya. Estas cosas me traen recuerdo, pero tío, coge el polvo, loco. Vale. Elige tu bonificación de maldad. Costo de embrujo. Probabilidad de devolución de costo de hechizo. Poder curativo. Quiero curarme, tío. Vale. Al matar enemigos aumenta tu maldad y más recibe bonificaciones. Si alcanzas el próximo nivel, se abre el menú. Vale. Perfecto, y ¿cómo? Le di para abajo ya. ¡Buah, chaval! Qué bueno, tío, la caída esa, brutalísima. Esta vez no me deja hacerla, muy bien. Vale, tengo un nuevo nivel de maldad. Dura... probabilidad de golpe crítico. Hay que ir dándole daño. Vale. Rivales rapaces. Ciertos rivales son mucho más resistentes y ataque inflige más daño. Por algún motivo los arcianos hambrientos son más difíciles de matar. Vale. What the fuck, me revienta. Morde de recuerdo, recuerdo de Igor Inma alguna vez. Perdió ahora perseverar de forma extraña. Puede que le interese a alguien. Vale, como un recuerdo. Hay que utilizar eso, Hay que utilizar eso sin miedo. Vale, ¿esto qué es? Este es el gato ese, ¿no? ¿Hola? Tienes un aspecto fatal. Tu sombra hendió. Viene adentro sus garras en tu carne. Tu curaria huele mal. Está destrozada. No llegarás muy lejos con estas condiciones. Yo te conozco, gato. Dime de Grimio, ¿conoces? La fisura debe ser profunda. Amo Zoran. El escultor, ¿dónde está? ¿Dónde está mi cuadrilla? Caigrisa de inquieta. Uf, hasta aquí llegué. Renuncio, Zoran. Ya basta, háblame a mí, gato. Va, chaval. Oh, he hecho el teleport sin querer, tío. Pensaba... What the fuck? Este lugar abandonado es una buena luna, sirve para el refugio de las criaturas. Cada tanto revisa la sala de taller para ver si tienes visitas. Vale, podemos subir. Vale, por aquí nada. Mira, aquí estaría el escultor, Zoran. Eres tú, el escultor. ¿Qué me pasó, Zoran? Estaba en una misión, ¿cierto? ¿Nos pasó algo? Me duele la tripa como si me hubieran morido a palos. Había demasiado, grisada. No es Zoran, no responderá. ¿Una cáscara fisurada?
tiene semblante sombrío de Zoran. Pobre Grisada. Aún así, tal vez sirva de algo. Esta cáscara puede dar forma a receptáculos de arcillas perfectos. Estos cuerpos fuertes aliviaron los retorcijos de dolor, aunque sea por algún tiempo. Ya tendrás oportunidad de sanar las heridas a Grisada. No lo necesito, lo que sea que haga pasar el dolor. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? El gato tiene razón. Perdí mi 8 Icor. No puedo luchar con toda mi fuerza con la Icoraria así rota. Tengo que hacer un molde. Primero. Uf. ¿Esto qué es de un molde, tío? Parece como un punto de guardado, ¿no? Lo del molde, ¿no? Vale, descubre un arma especial. Lanza. Efecto persistente. Marchitar. Los enemigos alcanzados por efecto marchitar se mueven más lento. Vale. Ciclo de dolor, efecto persistente, incapacitar. Los enemigos incapacitados se hacen daño a sí mismos al atacar, ¿vale? Los enemigos alcanzados por el efecto perforar se vuelven más vulnerables a los brujos. Está. Descubriste ciclo de dolor. Al fin, ya no duele. Aunque me siento anestesiada, como si todo fuera un reflejo, un espejo oscuro. Aunque fuiste... que fuiste anestesiada. La realidad es que ya no necesitas la plenitud. La disociación de tu propio cuerpo es algo bueno y noble. Ahora eres un molde de arcilla. La arcilla es mejor que la carne, mucho mejor. Pero, ¿a costo de qué? Solo un vestigio de tu antiguo yo. Eres una mariposa saliendo de su capullo vacío. Una mariposa hambrienta. Atada a este lugar, como mi hermana y yo. Un receptáculo ideal para todo lo que se escabulle. Vete ya, busca a quienes has perdido para siempre. Sí, busca al escultor Arcillaca. Vale, ataque especial. Bula y chaval, revienta. Vamos a andar un poquito más, que tengo ganas de ver cositas. Quiero... No puedo hacer el especial, ¿por qué? What the fuck? Va, tío, hay muy poco. Pero tengo una nueva habilidad. Poder curativo, recuperación inmediata, segundo aliento, vale. Es como volver a la vida de nuevo, perfecto. Vale, abro eso ahí. Aquí tengo el que este pavo. ¡Ey! Esto también lo tengo. ¿Por qué no lo hace, tío? Ahora sí. Y aquí no puedo subir. ¿Por qué no me deja subir? ¡Loco! No me deja, tío. What the fuck. Aumenta el daño crítico. Perfecto. ¿Por qué no puedo subir ahí, tío? No lo entiendo. Vale. Ahí podría subir, ¿no? Me la estoy jugando. Vale.
Vale, aquí sí tiene que ser, tío. ¿Es este? ¿Es mi cadáver? Ajá. Eso significa... Tu sombra te está mordiendo los talones a Grisada. La señora celestial debe estar más que satisfecha. Tengo que regresar al culmen del castillo. Tengo que ver al escultor. Siempre tuve talento para acabar con las creaciones Zoran. Dale un respiro, ¿sí? Vale. Aumento permanente de máximo de salud. Perfecto. Vale. Efecto persistente especial de calma especial tiene... Vale. Me cago en la leche. ¿Y el parry, tío? What the fuck? ¿Memorio? ¿Me moriré? ¿Me moriré? Vale, sí me moriré porque... Porque soy el ansia viva. Morde murió y el tiempo no se detuvo. A la luna se despertó el hambriento y ya se quedó el... Vale, pero aquí tenemos... No teníamos aquí el segundo... Deberíamos de tener el segundo... Quiero una cosa, tío. Deberíamos de tener el segundo... La segunda oportunidad, tío. Deberíamos de haber tenido la segunda oportunidad. Vale, recupero las cosas. Vale, aquí hemos estado ya antes. Hay que mirar el mapa y tal. Y ahora se ha abierto esto por fin. Vale, perfecto. Tiene corazón. Vale. Perfectamente, pues nada, vamos a darlo por aquí. Así que esto es todo. Ha sido las impresiones, el tutorial, los primeros pasos de este jueguecillo. Que es bastante interesante recordar que ahora mismo... si os pasáis el juego, una vez que ya os pasáis el juego... No tenéis subida de nivel porque lo están arreglando, ¿vale? Que parece que hay un problemilla, pero están trabajando en ello. Y bueno, si os ha gustado, que le deis a like, que comparte, que suscriba, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.